pájaro soñador. El fénix y el albatros. Dije que no tenía palabras, pero lo cierto es que no las necesito. Yo era suya y él era mío. Él era mi mundo. En el rumor de las olas, en la oscuridad de las sombras, en el brillo de las estrellas y en el perfume de las flores, siempre estaba ahí. Solo él. Estaba en mi cuerpo y en mi alma y en la sangre que corre por mis venas. Estuvo en cada latido de mi corazón y estará en el último. No tenía palabras que decir, porque él estaba en todas las palabras, en todas, y juntas pronunciaban su nombre. ¿Dame eso? ¿Por qué? Espera, pondré esto aquí. Toma. ¿Lista? ¿Qué quieres? Que empieces a leer. No lo entiendo. ¿Por qué no lo lees tú misma? Porque no me gusta leer. Quiero oírlo de la voz de la autora. Es una especie de audiolibro. Así es mejor. Tú lees muy bien. Por favor, anda, hazlo por mí. Creo que necesitas terapia. En el Valle de la Fe, los pájaros atravesaban el Valle de la Fe y habían dejado de creer en nada que no hubieran visto. Sin embargo, tenían que creer en lo que no veían ni comprendían. Las emociones que nos guían nos hacen ser quien somos. No las vemos, pero sin duda creemos en ellas. A veces los cuentos de hadas se convierten en realidad. Es en los momentos de gran desesperación cuando una frase, una mirada, un roce puede cambiarlo absolutamente todo. Los pájaros no cruzarán el valle hasta que crezcan. Si no, se quedarían atrapados para siempre. Tendrían miedo de avanzar y de volver. Hasta que aprendan a confiar en sus sentimientos, no comprenderán lo que no ven. No te fuiste. Es que... querías irte.
Pues sí, ¿y tú? ¿Tú quieres irte? Sí, tú quieres que me vaya. Esto no nos lleva a nada. No pude. Fue una avería. Por eso. Ya veo. No hay carreteras. ¿No existe algún camino normal y corriente por aquí? ¿Hola? ¿Alguien por aquí me escucha? ¡Necesito ayuda! ¿Puedo ayudarte? Perdón. Perdón, yo no lo vi venir, nada más. Muchas gracias, pero yo puedo arreglármelas. Como quieras. Tobillo, perdona. Acabo de torcerme el tobillo, no puedo caminar. ¿Me ayudarías? Mis zapatos están... un momento, ¿qué está...? Ya, bájame, no me refería a esto. Bájame, ¿quieres? ¡Bájame! ¡Hazlo, hazlo! Está bien. ¡Me lastimé, oye! Mis zapatos... Por favor, me duele mucho. Oye, ¿necesitas ayuda o no? Tengo muchas cosas que hacer. Pues ya no me quejaré. Haré lo que me digas. ¿Estás segura? Sí, segura. ¿Podrías ir despacio? Por favor. Ah, sí, sí, sí. ¿Le gustó? Ya veo. Estamos preparando una presentación maravillosa. Sí, claro, somos una agencia muy prestigiosa. Puede buscar Fikri Arika en internet, por supuesto. Ay, ¡qué chiste! Fengis, ¿qué haces? ¿Te has vuelto loco? Por el amor de Dios, ¿se puede saber con quién estás hablando? ¿O es que tienes un cliente al otro lado de la línea? ¡Este teléfono no está conectado, sopilote! Pues podemos conectarlo, Musa. Sí, ¡si no, claro. No puedo hablar! ¿Tienes algún cliente? Porque entonces, ¿con quién ibas a hablar? ¿Con tu abuelita o qué? ¡Es una desgracia! ¡Es horrible! ¡Ah, Deren! ¿Qué te pasó? Se lastimó el tobillo. Gracias, Bulut. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Que no toque la alfombra! ¡Que no la toque! ¡Ay, no, no! ¡La va a cubrir! ¡Ay, no, mira! ¡Está por foto de pantalón! ¡La dejo aquí, ¿no? ¡Qué asco! ¿Vienes? Pues nadie me ha preguntado cómo estoy, pero da igual, sigo viva. Solo me torcí el tobillo. Esto es lo que pasa cuando se establece una agencia en medio del bosque. Y si estas son las condiciones, ¿cómo diablos nos van a encontrar los clientes? ¿Cómo estás diciendo? Los clientes no pueden llegar hasta aquí. Pues mira, yo puedo ir a buscarlos y traerlos. Soy capaz de dar la vida entera por esa misión. Musa, sí, por Musa, un cliente. ¿Dónde deja están los de clientes? Gritar y cálmate, cálmate. Tranquilízate de una vez. Ay, no, no puede ser. Esta casa se ha convertido en un manicomio. Deren, tenemos un gran problema. Jan se nos fue. ¿Jan se ha ido? Se fue. Ay, no puede ser. Jan se ha ido. Está bien, sí, señora, ya se acabó. Jan se ha ido. No hay clientes. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ponle gel antibacterial, no se preocupen, por lo menos. Chicos, volverá. Ya lo verán. Volverá. Oh, hey. Ay, no entendí nada. Jan volverá. ¡La alfombra! ¡Quita tus patotas! No se preocupen, yo resolveré esto. Tranquilos. ¡Disculpa, socio!
¡La agencia está acabada! ¡Dice Deren que no hay clientes! ¿Qué debemos hacer? ¿Cree que deberíamos declararnos en bancarrota o qué hacemos? ¿Aziz me oye? No. Lo siento mucho, chicos. Estaba en el momento más emocionante del libro. Pero continúen, chicos. Son magníficos. Muy bien. Todo va estupendamente, chicos. Mantengan el rumbo. Yo saldré a tomar aire fresco. ¡Ah! ¿Por qué todo está lleno de barro? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Estás haciendo gestos muy raros. Musa, saca a la señorita de aquí, por favor. Mira nada más. Lleno todo de barro. Así no es posible. ¡Sáquese! Sí. Esto no puede pasar. ¡Vete de aquí! ¡El tobillo! ¡Ay, flaquita! ¡Pero los huesos también pesan! ¡Me voy a lastimar el coxis! ¡Mira mi maquillaje! ¡Lo llevaré a su habitación! ¡Ay, mi tobillo! ¿Jan? Hijo mío. ¿No que te ibas? Sí, papá, pero el barco se averió. Bien, le diré al capitán Hayretin que lo repare. No, ya lo hice y lo están remolcando al puerto deportivo. Tardarán en arreglarlo porque necesitan piezas que vienen de fuera. Entiendo, pero no puedo decir que lo siento. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar? No voy a quedarme aquí. No quiero causarle a nadie molestias, papá. Pero si no es ninguna molestia, quédate. Te extrañé. Al menos pasemos tiempo juntos. De camino vi una cabaña. Está en mal estado, pero se puede arreglar. Y si a Sanem le parece bien, podría quedarme ahí, ¿no crees? Pues claro, hijo. Me parece una gran idea. Jigit, si me hubieras dicho que venías, te hubiera ayudado. Estoy bien, Sanem. No te comportes como mi madre. Puedo llevar las carpetas. ¿Qué es eso? Son los artículos, críticas y halagos que se han escrito sobre ti y tu libro. Y te tengo una sorpresa, pero te la doy luego. Hola. Hola. Ah, señora Aziz, le presento a Jigit, el dueño de la editorial que publicó mi libro. Mucho gusto, Jigit. Igualmente. Es todo un placer. Jigit, además, es hermano de Polen. ¿No? Daba por hecho que te había sido. Ah, resulta que su barco... Me quedaré un tiempo. Estupendo, yo también. Así que ya nos veremos. Sanem, la sorpresa es que un jurado muy importante te eligió como escritora del año. ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué alegría, Jigit! Muchas gracias por todo. ¡Felicidades! Ay, gracias. Bien hecho, hija. Gracias, qué es alegría. Es un gran honor. Eres escritora del año. Felicidades. Te mereces lo mejor. Muchas gracias. Deberíamos entrar a trabajar. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que redactar un folleto. De acuerdo. Solo voy a llevarle las cremas a Bulut. Espera adentro. No tardaré. Discúlpenme. ¿Leíste el libro de Sanem? Estoy en eso. Acabo de empezarlo. Muy bien. Volveré después, ¿de acuerdo? Bueno, ya está. Qué bien cocinas, todo está delicioso. Buen provecho. Leila, ven, no hagas que Emre se enfade. Ya voy. Estoy bien, no me enfado. Ponme un poco de... Espera. Vamos, hijo, sírveme un poco de té. Bien. Mevkibe, ¿qué estará leyendo que se ríe tanto? ¿Cómo voy a saberlo si no deja de ver el teléfono para nada? Ah.
Aquí tiene, suegra. Gracias. ¿Por qué no pones el teléfono boca arriba para que no se raye? Tiene protector de pantalla. Hoy tengo un día ajetreado. Muchos correos y avisos de reuniones. Por eso estoy un poco distraído. Ah, te llegó otro mensaje. Es uno muy importante. A ver... Emre, ya estoy lista. Podemos irnos. Cuando quieras. Claro, ya nos vamos. Buen provecho a los dos. Hasta luego. Adiós, hija, nos vemos. Que tengan buen día. Puedo asegurarte que esconde algo. Bueno, mujer, tranquila. No empieces ahora con tus sospechas. Primero tienes que asegurarte. No te precipites. ¿No te parece raro que mande tantos mensajes? ¿Qué me va a parecer si no sé mandar mensajes? Ni tengo un teléfono adecuado. Ah, olvídalo. Me voy a la tienda. Hasta luego. Está bien. Adiós. Adiós. No me gusta para nada. Nada. Vi una cabaña cerca de aquí. ¿Sabes de quién es? De Mirivan. Hasta que reparen el barco y pueda irme, ¿podría quedarme un tiempo ahí? ¿Crees que le molestaría a Mirivan o tal vez te molestaría a ti? Para nada. Es decir, ¿estarás cómodo allí? Nuestra antigua cabaña... Es decir, mi cabaña era del mismo estilo. ¿Lo recuerdas? Seguro que estaré bien, no hay problema. Mi padre quiere que me quede. Le gustaría que estuviera con él. Debió haberte extrañado mucho. Yo te ayudo con eso. ¿Cuánto tiempo tardará la reparación? Si quieres saber cuándo me iré, no tardaré mucho, tranquila. Escuché tu conversación con Chiquit. Sé que te irás a Nueva York. 6 meses. Debiste entenderlo mal. Para algunos no es fácil dejar atrás a los que quiere. Ahora el sol pega fuerte y está calentando las piedras de la carretera. Sí, ya. ¿John? No puedo creer lo que están viendo mis ojos. Oh, bienvenido, John. ¡John! ¡Super amigo! ¡Volviste por mí! ¡Te quiero tanto! ¡Qué sorpresita! El galán de John DeVille. ¿Sabes lo que eso significa? Que con su regreso también volverán los clientes. Seguro que vuelven todos. ¡Claro! Mi barco se averió. Está bien, nosotros nos vamos al mercado. Tenemos mucho trabajo que hacer. Vendemos verduritas. Musa, ¿está todo listo? Sí, pues ya claro. Tenemos todo listo. Ponlo ahí. Gracias. Los ayudo. No te preocupes. Tu cara me parece familiar. El espantapájaros. Jan, ¿verdad? JJ. Dime. Si encuentras una ferretería, ¿comprarías esto? Sí, por supuesto que puedo, Jan. A ver qué necesitas. Conseguiré todo lo de la lista. Jan, ¿quieres que vaya contigo? No hace falta, Deren. La ropa que traes no es la más adecuada para ir al mercado. ¿Qué tiene de malo mi vestimenta? Utilizo un estilo casual elegante. Nunca me verás con ropa deportiva. De acuerdo, todo listo. Luego los alcanzaré. ¡No, vienes con nosotros! Oye, ¿por qué gritas? No voy a tardar. Ya, váyanse. Ya, de acuerdo. Bravo por ti, Sanem. Y no te tardes. No, no me tardo. ¡Acelérale, chofer! ¿Ya volvió? Pero no por mí.
Eso está claro. Me da igual si se va al final. Creo que necesitas hablar del tema. Ven, entremos y hagamos un poco de terapia. Mamá llamando. Hola, mamá. Vaya, al menos te acordaste de que tienes madre. ¿Cómo te voy a olvidar? Iré a verte pronto, ¿de acuerdo? ¿Tu padre te da permiso? Ya sabes que me tiene vetada. No necesito permiso. Emre está ocupado. Luego nos vemos. Muy bien. Adiós, cariño. No quiero. La terapia del espantapájaros es importante. Tienes que decirle que no eres capaz de hablar con el hombre que no puedes mencionar. Vamos. No, no estoy preparada todavía. No voy a poder. No, él ya me olvidó. También quiero olvidarlo. Pues díselo a la cara. Dile que no lo quieres aquí. ¡Que se vaya inmediatamente! No puedo hacer eso. Él dice que le pedí que se fuera, pero nunca lo hice. Y bueno, una parte de mí quiere hacer que se vaya. Y la otra quiere pedirle que se quede. Quiero preguntarte algo. Me dijiste que era totalmente imposible que volvieras con él. ¿Sí? Estoy completamente segura. Sufrí mucho. Y construí un muro en mi corazón. Ven aquí, ven. Ya se acabó. ¿Me entiendes? Forma parte del pasado. Eres una mujer fuerte, ¿y sabes qué? Come hojas de menta. ¿Me ayudará? Seguramente. Cómetela. Tienes que reforzar ese muro alrededor de Jan. ¿Cómo? Se le llama ser civilizado hoy en día. Debes tratarlo como si fuera un amigo. Mira, debes tratarlo como si fuera un invitado que está de paso. Como si no fuera Jan, sino una persona cualquiera. Alguien normal y corriente. ¿Entiendes? Estas hojas no son de menta. Quizás no. Lo que quiero es verlo como si fuera un antiguo compañero del colegio al que no veo desde hace años y al que no recuerdo bien. Sí, quiero mirarlo detenidamente para tratar de recordarlo, como diciendo, ¿quién es él? Algo así. ¿Crees que puedo hacerlo? Déjame verte. Pues claro, tengo plena confianza en ti. Puedes conseguir todo lo que te propongas. Has vuelto a inspirarme. Eres una gran terapeuta. Sí, ¿verdad? Lo soy. Por cierto, esto sí es menta, ¿entendido? Prueba. Bien. Jigit me está esperando. Hoy tenemos mucho que hacer. Entonces me voy al mercado. ¿Sí? ¿Queda bien esta frase? Sí, muy, muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Y añade esa parte, es muy bonita. Muy bien. Hola, chicos. Disculpen, olvidé mis pastillas. Pase. ¿Y en qué están trabajando? Bueno, la asociación que me da el premio pidió que hagamos un folleto y ahora estamos decidiendo el concepto del texto. Sí, además de artistas que han sido premiados por la asociación en otras disciplinas. Los folletos se van a distribuir por las empresas para que participen en una campaña benéfica. Vaya, vaya, vaya. ¿Un folleto sobre la vida de Saneme? ¡Qué maravilla! Sí, en realidad no es nada importante. Tenemos que preparar un texto que no haya sido publicado para la campaña benéfica. Pues eso es estupendo, Sanem. ¿Y si en lugar de hacer un folleto para cada artista por separado, los reuniera todos en un mismo libro con un diseño maravilloso, ¿no sería mejor? Me parece una gran idea. Ningún artista quedaría sobre los demás y sería muy útil para recaudar fondos. Claro. Sí, es una gran idea. Pero esto es lo que nos pidieron y ya es tarde para realizar cambios. Claro, entiendo. No tiene importancia. Era solo una idea. Los dejo para que sigan trabajando. Era una buena idea. Para la próxima. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo se llamaba esta asociación? Es la de las mujeres emprendedoras. Sanem, mañana tenemos que ir a la ciudad a una sesión de fotos. No puedo ir a la ciudad. Es que me pongo muy nerviosa cada vez que voy. No, pero todo está organizado. Vamos y volvemos el mismo día. Que tengan un buen día. Hasta luego.
¿Agregamos esto? Bien. ¿En qué estás pensando, eh? Me siento muy mal cada vez que veo a Jigit. He tenido pesadillas con él durante el último año. Y aún no me explico cómo pude empujarlo. No lo entiendo, Emre. Mira, no apruebo en absoluto lo que hiciste, pero sé que no fue a propósito. No es solo eso, Emre. Todo lo que le he hecho pasar a Sanem. Los celos, la inseguridad, la desconfianza. Solo conseguí hacerme daño. Y también a ella. Shh, ya no te tortures. Solo recuerdas lo negativo. ¿No recuerdas que me perdonaste gracias a Sanem? Sanem fue muy buena para ti. De eso estoy completamente seguro. Ya no tengo fe en nada, Emre. Y Sanem tampoco tiene fe en mí. ¿Sabes lo que más me duele? Que Sanem le crea a Jigit y no a mí. No pude convencerla de que yo no fui el que quemó la libreta. Mira, está bien, entiendo, pero ¿cómo sabes que él lo hizo? Porque no hay otra explicación. Tuvo que ser él. Mira, no sé qué decirte. Él me parece un hombre sensato. ¿Por qué quemaría el libro que quiere publicar? A lo mejor fue el viento el que tiró accidentalmente el cuaderno al fuego. La verdad no lo sé. Y a estas alturas yo no confío ni siquiera en mí mismo. Además, no puedo hacer nada a menos que demuestre que fue Jigit. Ahora que lo pienso, ¿no había cámaras en la cabaña? Quizá entró un animal o algo así. No había cámaras. Como ves, el lugar necesita algunas reparaciones. Cuando esté terminado, podrás mudarte. Asís, ¿estás seguro que quieres vivir en este lugar? ¿Y por qué no? Nuestra relación ha sido tormentosa. Tú estás loco y yo también. Siento que podría volver a suceder algo entre nosotros. Sucederá. No tengo ninguna duda. Después de tantos años, estoy preparado. Y ni se te ocurra salir corriendo. ¡Jigit! Hola, Mirivan. Hola. Ese chico es un poco extraño. ¿Jigit? Sí. ¿Por qué lo dices? No lo entiendo. No sé. Tiene algo que me inquieta un poco, pero no sé qué es. No, de hecho es agradable. Viene mucho por aquí. Ayudó a Sanem a sanar sus heridas. Ah, la esperaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo también te extrañé. Nunca me llamas. Por eso te llamé, porque escuché que van a darle un premio a Sanem Aydin. Sí, sí. Y nosotros también en Friki Arica. ¿Qué? Claro. Sí, hemos vuelto al mercado. Muchas gracias. Pues en Friki Arica hemos pensado que... Sí. Si te parece bien la idea, podemos ofrecerles hacer un libro conjunto para todos los artistas en lugar de los folletos. Como el objetivo es recoger fondos para una buena causa, queremos apoyarlos así. ¿Qué te parece eso? Lo discutimos después. Cuídate. Conseguido. ¿Qué? ¿Estás maquinando alguna idea? Ta 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 ta. Moveré los hilos del destino. Voy a hacer todo lo que pueda por ellos. Piénsalo. Friki Arica obtiene un encargo y Jan es el que le hace las fotos a Sanem. Buena idea, ¿no crees? No va a ser posible. Asís, no conoces bien a Sanem. No creo que lo acepte. Y Jan también se mantiene distante.
No creo que puedas convencerlos. Olvídalo. Ya verás. A ellos les pasó igual que a nosotros. Son el uno para el otro. Pero llegó la tempestad y los separó, como a nosotros. Y necesitan ir acercándose poco a poco. ¿Y cómo vas a hacerlo? Les diré que necesito ayuda. No creo que ninguno de los dos vaya a negarse a ayudarme. El resto ya lo planearemos. Voy a prepararte té. No me tardo. Espera. Este es el mapa de la ciudad. Les explicaré el plan. Ahora estamos aquí. ¿Dónde estamos? Bien, Musa. Nosotros iremos a la zona naranja. Deren y Bulut irán a la zona amarilla. Es un plan sencillo. Sí, pero ¿de dónde has sacado este mapa? ¿Estás seguro de que es de este barrio? Estaba en el auto. No hay pierde. ¿Y qué más da si no es el mapa del barrio? Nuestro negocio no depende de mapas, ni de planes, ni nada de eso, sino que depende de la gente. Vamos a entrar al barrio a interactuar con todas las personas, sin distracciones. ¿De acuerdo? Sí, claro. Así que hablaremos con ellos como seres humanos. Motivación. Encontraremos al cliente. ¿Cómo vamos a encontrar clientes en la plaza del pueblo? Si hace falta, iremos casa por casa. Hablaremos con los pequeños empresarios. ¿Y quiénes son los pequeños empresarios? Pues son esos hombres con grandes sueños. Y nosotros, la gran empresa Fikri Arica, haremos realidad todos sus sueños. Estoy harta. No pienso ir a ningún lado. Hagan lo que quieran. Los esperaré aquí. ¿Musa? ¿Me van a dejar aquí sola? Escucha, la estoy aguantando solo por ti. Una jefa no puede ser así. Parece una maldita capataz. Es un poco impertinente y mandona. Sí, es muy impertinente y caprichosa. Si no vas a ir, puedes ayudarme. Muchas gracias. No, prefiero esperarlos en una cafetería. ¿Cafetería? ¿Cómo? ¿No hay cafeterías? Mira, tómalo. Sí, sí, sujétalo. Así. Tenemos trabajo. ¡Oigan, esperen! ¿Ah? ¡Por fin! ¿A dónde van? ¿Qué hacen? JJ y Musa se fueron por ahí a buscar clientes. Y yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Muy bien, voy a buscarlos. A lo mejor puedo ayudarlos. ¡Nos vemos después! ¡Adiós! Vamos, tenemos mucho que hacer. Quiero contactar rápido con Vida Inteligente. ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Jan! ¡Hijo mío! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay, pero qué guapo estás! ¿Guapo? Ah, ya viste cómo lleva el cabello. Me queda muy bien, no empieces. Adelante. Bonita casa. Bueno, cuando te fuiste, decidí mudarme cerca de Enrea, así que vine a esta casa y si algún día tienen hijos, podré cuidarlos. No quiero pensar que mis nietos crezcan en ese barrio. Bueno, me voy a ir a preparar café. ¿Tú quieres? Sí. Así los dejo tranquilos. Te extrañé mucho. Ay, estaba preocupada por ti. ¿Cómo es posible que no me hayas llamado una sola vez en todo un año, eh? Bueno, dime, ¿dónde han estado? ¿Has visitado muchos países? Pues no visité muchos. Pasé bastante tiempo en el mar. Sí, casi todo. Es más, de hecho, no pisaba tierra a menos que fuera realmente necesario. ¿Todo el tiempo? Pues, si no pisaste tierra, no habrás conocido a nadie. Bueno, debiste haber sacado muchas fotos. Enséñamelas. Y si quieres, podemos organizar una gran exposición con todas ellas. No tomé ninguna, mamá. ¿Ninguna? Ni una.
¿Te vas a quedar en la finca de Sanem? Papá se enfermó, como sabes. Me quedaré aquí hasta que se recupere y reparen el barco. No estoy en su casa. Me quedo en una cabaña cercana. Eso es absurdo. Completamente absurdo. ¿Pero por qué? Estoy tratando de no enfadarme, pero no puedo controlarme. Siento que la cabeza me va a estallar. Con lo grande que es Estambul. ¿Y tu padre no pudo encontrar otro sitio? Escucha, Sanem y tú van a vivir juntos. Emre está... está viviendo con su familia. Tengo que hablar con tu padre inmediatamente. Dile que me llame. Mamá, aquí tienes tu café. Aún no lo entiendo. Ya casi la habías olvidado, hijo. Y no entiendo por qué así se metió en esto. ¿Crees que la había olvidado? Bueno, tú te fuiste de aquí. Sanem y yo no volveremos a estar juntos si es lo que te preocupa. Pero también te pido que no pronuncies ese nombre cuando estés enfrente de mí. No quisiera enfadarme y ser grosero contigo. Muy bien, hijo. Estoy enfadada con tu padre. Si no nos hubiera dejado por esa mujer, ahora seríamos una familia perfectamente feliz. Sanem, ¿cómo te va? No he avanzado mucho. ¿Pudiste escribir algo? No he podido. No puedo escribir. Cuando olvidas... ¿Cuándo olvidas? Lo que quiero decir es que cuando pasa mucho tiempo sin escribir, casi se te puede olvidar cómo lo haces. Oye, ¿por qué no llevaste a Engin al partido? Se pasa todo el día limpiando como si tuviera algún cliente. Le das mala suerte al equipo. Pero son muy malos. Vamos, chico, vete a tu tienda. Claro. Con tus clientes. De acuerdo. Mira el recibo de la luz. Vaya, vaya, vaya. Oh. Oh. Y el del agua. Es normal. Emre se da 3 duchas al día que duran 1 hora. No pasa nada. Es el colmo. Oye, MFQB, de verdad que a veces no te entiendo. Solo estoy comentando lo que pasa. No estoy insinuando nada malo. Y mira, es el estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Tal vez aquí encontremos alguna prueba que confirme nuestras sospechas, Niat. Dios mío, no puedo creerlo. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Ocurre algo? Pues sí, no la abras. Tienes razón, Niat, eso no debe Así ser. Es. Eso no se hace. Olvídalo ya. No quiero que le haga daño a mi no hija. No se lo hará. Espero que tengas razón. No te preocupes, mujer, no le hará daño. Deja de pensar en eso. Hola, ¿qué tal, vecino? Hola, hola, gracias. Atenderla. Atiéndela. Y tú no le des más vueltas. Está bien. Ah.
¿Agregamos esto? Estas flores son muy sí. bonitas. Ay. Ay. Ay, es mi madre. Otra vez. ¡Mamá! ¡Hija! ¿Cómo estás, mi vida? Bien. Sí, estoy muy bien. Jiquita intenta pintar un cuadro, pero no le sale. Y yo estoy intentando escribir algo. Hola, Jigit, ¿cómo va tu pierna? ¿Te sientes mejor? Sí, estoy mejor. Bien. Gracias por preguntar. ¿Es Anem? Hola, papá. ¿Cómo estás? Le estaba dando el informe diario a mamá. Ay, papá. Esto es muy bonito. El clima es perfecto. Mira. Observa. ¿Quién está detrás de ti? ¿El innombrable? Sí, Mevkibe, pero no te preocupes. Yo siempre estoy aquí con Sanem. ¿Qué está haciendo él ahí? Mamá, su barco se averió, así que no pudo irse. Es por eso. ¿Y qué tiene que ver contigo? Dime. Están reparando su barco. Está aquí para estar cerca de su padre. Mevkibe, Sanem siempre está aquí conmigo y nunca habla con ese tipo. Hija, eres la luz de nuestros ojos. ¿Qué más puedo decirte? Mujer, le dijiste lo que tenías que decirle. Tranquila, Sanem lo sabe muy bien. Nadie puede hacerte daño, hija. Lo sé, papá. Bien. Oye, hija, mira, aléjate de él. No te acerques, ¿entiendes? Ni para saludarlo. Pero bueno, ya es demasiado, Mevkibe. Nuestra hija es inteligente y sabe lo que tiene que hacer. Ay, nos vamos. Besos. Adiós. Uf, en fin, se acabó. Ya caminamos un buen rato y aún tengo sí. que escribir algo. Vamos. Basta, voy para allá. Contrólate, mujer. Por favor, deja a tu hija tranquila. Además, Jan... Maldita sea, qué tonto soy. He dicho el nombre que no se debe pronunciar. Eso no ayuda en nada. Seguro que sí. Aunque no lo creas, funciona. Voy a verlos. Me llevaré algo de la nevera y les diré que les llevo comida. ¿Les estás llevando todo lo que hay en la nevera para allá? ¿Crees que no se dan cuenta de que quieres controlarlos? Pues de todas formas voy a ir. Muy bien, ve. Yo me quedo. Me da igual. Ya le pediré a Emre que me lleve. Saluda a tu Emre de mi parte. Adiós. Lo haré. Pues hasta luego. Es increíble. Ahora le llama a mi Emre. Bueno, pasa. ¡Qué bonito lugar! ¡Está genial! Yo mismo hice esta cabaña con mis manos. Y cuando quiero alejarme del mundo, los teléfonos y el ruido, siempre vengo aquí. Sin trabajo, no hay pan. Exacto. Cuando diga eso, tendré sudor en la frente, estaré muy cansado y si no puedo sudar en ese momento, me rociarán agua en la cara. Después, usted aparecerá por detrás con la cara cubierta de harina Exacto. como payaso. Y estará sujetando un pan de estos en cada mano. Nosotros ya les añadiremos el vapor del calor. Pueden elegir otro tipo de pan o podemos hacer que vayan cambiando simultáneamente. Después mirará la cámara y lentamente dirá... ¿A qué? Nos ganamos el pan. Y esa es la gran idea que se me ocurrió. Amigo, ya le dije que no me interesa eso. Así que váyanse de aquí. Ay, no puede ser. Oiga, no lo entiende. Mi compañero se lo ha explicado detalladamente. Estamos hablando de hacer un anuncio. La gente de todo el pueblo vendrá a comprarle el pan solamente a usted. Tranquilo, un momento. Si quieren, podemos quitar mi parte y que solo aparezca él en el anuncio. ¿Qué le parece? Es la única panadería del pueblo. Todo mundo Pero viene aquí. Pero ahora vendrá gente de otros pueblos y los turistas vendrán solo para comprar su pan. Debe tener una visión más amplia del negocio. Abra su mente sin miedo al éxito, padre. Musa, déjalo. Está bien.
No tiene visión. Está bien, está bien, como quieras. Como quiera. Usted se lo pierde. Nos vamos de aquí. No necesita ser grosero. Musa, tienes que probar otra estrategia de autocontrol. Ya hemos hecho terapia de respiración antes. Vamos a salir juntos y respirar hondo. Pero primero tienes que calmarte. Vamos. Espérame. Un día alguien abrirá otra panadería y le juro que le haré toda la publicidad gratis. Por favor, fuera de aquí. Tengo que trabajar. Y sepa que su pan está rancio. Claro que no. ¿Cómo ves, está rancio? Come. Gracias, pero ya estoy lleno. Está caliente y muy bueno. Pues disfrútalo tú, mi vida. ¿Ya almorzaste? No has comido nada. No quiero, amor, de verdad. Cómetelo tú. Te extraño mucho en la oficina. Y en casa no podemos estar solos. Mi amor, yo también te extraño. ¿Cómo va la búsqueda de empleo? No puedo creer que alguien con tanto talento y experiencia como tú no logre conseguir trabajo. No entiendo. No hay muchas oportunidades que me convenzan ahora mismo. Y no quiero trabajar en cualquier empresa. Además, mi padre y mi hermano ahora me tienen muy ocupado. Eso es verdad. Bueno, creo que Jan se irá pronto. ¿Sabes cuándo? Ya se fue, pero su barco se averió y tienen que repararlo. Así que se averió, ¿eh? Qué interesante. Hermano llamando. Me está llamando el buen hombre. Sí, un hombre magnífico. Dime, Jan. Hablando del diablo. Emre, me habías preguntado si había una cámara en la cabaña. ¿Sí hay alguna? No. Pero Jigit no lo sabe. ¿Y qué quieres hacer ahora? Tengo un plan y necesito que me ayudes. Luego te llamo. Sí, claro, no hay problema. Bueno, hablamos después. Cuídate mucho. ¿Qué te dijo? Nada importante. Bien, esto es para usted. Muy bien. Y esto también. Gracias, Bulut. Ahora mismo te lo pago. Aquí tienes. Muchas gracias. De nada. La veo la próxima semana. Claro, aquí estaré. Ten, sujétalo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Vamos. Hola, señorita Seren. Iba camino a buscarla. Ah, qué bien. ¿Ya está mi paquete? Sí, con 20 unidades. Dáselo. ¿Cómo? Ah, aquí tiene. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Quién es esa mujer? Compra muchas cremas. Ella es nuestra mejor clienta. Cada semana compra 20 frascos. ¡Aún no terminamos! ¡Espera! ¡Rápido! De acuerdo. ¿Son 7 frascos? Sí, es correcto. ¿Cuánto es? 35. Muchas gracias. Gracias, amigo. ¡Ah, aquí está! Sabía que lo encontraría porque, díganme, ¿cómo es posible que una mujer compre 20 frascos de crema por semana? ¿Ah? No puede consumirlos ella sola. ¿Qué es eso? Te mostraré. Mira cómo tu excelente clienta vende tus cremas por internet 5 veces arriba de su precio original. Tal vez ese perfil que estás viendo es de otra persona. Ay, por favor, dime en dónde vives. En Riva.
A eso me refiero. Esa chica convenenciera viene de la ciudad y no tiene ninguna ética. Está como muchos que vienen a robarnos el trabajo, pero eso ya se terminó. ¿Y sabes por qué? Porque ahora Deren está aquí y listo. Esa abusiva se acabó, ya no tiene historia. Aquí tiene un poco de jabón. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. ¿Mamá? Aquí me bajo. Pero qué incómodo es viajar en esto. ¿Mamá? Ay, no puedo creerlo. La comida. Aquí está. Cierra la puerta. Mamá, ¿cómo estás? Pero qué sorpresa. Bien, hija. Hola. Bienvenida. ¿Qué pasa? Oye, ¿dónde está Jan? ¿Ah? ¿Es ¿Dónde? En una cabaña, no está por aquí. Excelente, eso me alegra. Sí, mamá. ¿Puedo llevarle un poco de comida a mi hermano? Tu hermano ya es un adulto. Seguramente ya comió algo. Desde aquí puedo oler las dolmas. Huelen delicioso. Muchas gracias por traerlas. De nada. Pues vamos a comer todos juntos. Sí, claro. Qué bueno que vino. Vamos a sentarnos aquí. Toma, hija, ayúdame. Sí, dámelo, con mamá. Cuidado. Disculpen. Huelen muy Espera bien. Espera que las pruebes. Bueno, iré por algo para que bebamos. ¿Yo puedo ir? No te preocupes. Hola, Emel. Perdón, he estado ocupado. Sí, te entiendo, pero es que no sé qué hacer con Leila. Sospecha algo. Y ahora vivimos con sus padres. Bueno, te llamaré más tarde, ¿sí? Adiós. Era un amigo. Sí, cómo no, un amigo. Ya descubriré quién es tu amiguito. Te juro que lo sabré. Pruébalas. Come. Oye, mamá. ¿No te hubieras molestado? No era necesario. Te ayudo. No es ninguna molestia. Emre, sé que bebes los capuchinos esos. Puedes ir a preparártelo tú mismo. No, ya me tomé uno, pero gracias por tu consideración. Tengo que irme. ¿Mamá? ¿Pero qué pasa, mamá? Ya vi lo que tenía que ver. Ahora tengo que irme. ¿De qué hablas? Nevkibé, por favor. Me están doliendo mucho los pies. Es parte del trabajo. ¡Que tenga un buen día! ¡Bye, bye! ¡Gracias a Dios! ¿Adivina? Lo conseguimos, Deren. No confiabas, pero lo hicimos. ¿Qué consiguieron? Un gran trabajo. ¿De qué? Volveremos a la industria de la publicidad con un anuncio para la ferretería de ahí atrás. Confío en el proyecto. Hay que tener fe. Te quedaste impactada cuando dije que era para la ferretería, pero esto solo es el inicio. Nuestro objetivo serán las grandes empresas internacionales. JJ, lo que está diciendo Musafer es una broma. Dime que no es verdad. ¡Ay, la capataz! ¡Ya no la soporto! No te enojes, Musafer. ¡Inhala! ¡Inhala! Es en serio. Lo haremos. Trabajaremos en ese anuncio. Estoy hablando en serio, así que acéptalo, Deren. ¿A dónde van? ¿Y cómo voy a saber yo a dónde van? No te preocupes, ya volverán. Tenemos que ir al mercado. ¡Vamos! ¡Vamos! Inhala, exhala. Inhala, exhala. Te traje algo de comer por si tienes hambre. Gracias. ¿Y ya terminaste? Ya casi.
Te ofrecería un té, pero no tengo. Ya no tomo té. Adiós. ¿Qué crees que nos diga? ¿Yo qué voy a saber? Él era su antiguo jefe. Esto no tiene nada que ver con él. Dirigía la agencia. Ahora la dirigimos nosotros. Si fuera un asunto familiar, no nos llamaría. Damas y caballeros. Bienvenidos, gracias. Tengo excelentes noticias para todos. ¿Están haciendo una reunión? Ven, Jiggy, pasa. Tengo algo que contarles y también es de tu interés. Siéntate. Bueno. Friki Ari que está a punto de hacerse cargo de una importante campaña para un proyecto social. ¡Oh! ¡Es usted grande! ¡Bravo! ¡Eso es estupendo! Sanem es la escritora del año. Y la asociación que le otorga el reconocimiento quiere producir unos folletos para todos los artistas premiados. Y llamé al director, que es un viejo amigo mío. ¿Claro? Entonces, decidí hacerle una interesante propuesta al respecto. Que en lugar de esos folletos podamos hacer un libro con un diseño moderno y también elegante para poder distribuirlo con las empresas. Y me dijo que sí. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Eso es genial! Sabía que este día llegaría. Claro. Ya habíamos hablado de ese tema, señor Asís. Creo que debió informarme antes de todos esos cambios. Te informo ahora. Así es, amigos míos. Vamos a empezar desde cero. Y el objetivo es hacer que Sanem y los escritores como ella consigan todas las donaciones posibles de las empresas como lo planeaste. Y luego, expandir la campaña por todo nuestro hermoso país. ¿Qué les parece? ¡Oye, ese es un proyecto magnífico! ¡Felicidades! Me alegro de que haya vuelto. Prácticamente es el primer proyecto de la nueva agencia oficialmente. Nosotros tenemos la campaña para la ferretería, señora Asís. Logramos que... ¿Puedo decir algo? Antes que nada, gracias. De nada. Porque ese proyecto es una gran idea. Uh-huh. Pero esta agencia es nueva. Y quiere que pasemos de hacer folletos a hacer libros. ¿No será demasiado complicado? No tenemos personal. Deren, JJ y yo nos encargaremos de todo el trabajo de la agencia. Señora, si no se olvide del mero mero, yo quiero participar. Claro. Deren, JJ, Musafer y yo nos encargaremos del trabajo de toda la agencia. Por cierto, la decoración y todo el vestuario lo vamos a dejar, por supuesto, en las hermosas y talentosas manos de la señorita Miriván. Las fotografías de Sanem las hará Jan. Con eso tenemos todo. ¿Qué les parece? Sanem podría sentirse incómoda, papá. Busquen otro fotógrafo. De eso me encargo yo. Pues de hecho, en la agencia tuvimos muchas sesiones fotográficas y Jan y Sanem trabajaban juntos y lo hacían muy bien. No veo por qué no lo vuelvan a hacer. Es verdad. Ustedes ya trabajaron juntos y están acostumbrados a hacerlo así. Además, solo será una sesión rápida. Será solo un momento. Yo sé bien que estás comprometida, Sanem, con las campañas de beneficencia y podemos hacerlo así. Por favor, acepta hacerlo. ¿Qué dices? Entonces... ¿Sí, Sanem? ¿Y que sí? Dime. ¿Chiquitina mía? Será algo rápido. Sí, está bien, está bien. Organícenlo ustedes. Haré lo genial que me pidan. Muy sí bien. Vamos a darnos prisa. Vamos a trabajar. Muy bien. Tenemos mucho trabajo, Musafer. Mi amor.
Hijos, siéntense conmigo. Jan, hijo, no seas tímido. Son solo unas cuantas fotografías, es todo. Mira quién habla de timidez. Aún no ves a mi madre. ¿Y para qué voy a verla? No, hijo. Mamá dice que si no fuera por Mirivan, en este momento seríamos una familia feliz. Escúchenme bien. Ustedes decidirán a quién y lo que quieran creer, pero yo nunca, jamás, engañé a su madre. Mi amor por Mirivan nació mucho antes de conocer a su madre. De hecho, yo conocí a Uma porque las dos eran amigas. Y cuando conocí a Uma, ella sabía muy bien que estaba enamorado de Mirivan. Después terminamos nuestra relación. Pero mi amor por ella jamás desapareció. No se acabó. Por su elegancia, su belleza, su sincera alegría. Su madre lo sabía cuando aceptó casarse conmigo, hijos. Y después, su paranoia y sus celos aumentaron cada vez más. El último día que tuvimos la última pelea, me culpó de haberla engañado toda la vida. Y claro, le di la razón para que ese matrimonio sin sentido se terminara. Se terminó y nos divorciamos. ¿Entonces nunca engañaste a mamá? No, nunca. Pero me equivoqué al casarme con ella cuando aún amaba a otra mujer. Mira, Musafer, vamos a organizar estos documentos en dos carpetas. Uno es con la vida de Sanem y la otra con la historia de la novela. Faltaría... Sí, comprendo, sí, no sé, sí. ¿Cuál elegir? Porque ninguna de las dos simboliza el amor. En todas aparece sonriente como si fuera una niña pequeña. No sirven para nada. No sirven, no sirven. ¡Basta, Yey Yey! Ya te dije que yo me encargo de las carpetas. Puedo tener listos los documentos que necesitamos. Y te voy a decir por qué. Porque he tenido muchas propiedades. Tenía 72 inmuebles y también 117 propiedades vitalicias y 50 bienes inmuebles. Y tenía los documentos en orden, sin contar la carpeta con cosas de Sanem que tenía cuando era niño y mi libro de poemas escritos con mis sentimientos y con el corazón. Sé cómo organizar todo, Yey. Prácticamente se podría decir que soy un bibliotecario, todo un sabio. Escucha, Musafer, no sé nada sobre muebles e inmuebles. Solo quiero que tengas todo organizado, de lo contrario te castigaré. ¡Me estás amenazando! Algo así. Muy bien. Bien. Después de discutirlo, decidimos que Jan hará las fotografías. Hablemos de los detalles de la sesión. ¿En dónde quieren hacerlas? Sugiero rentar un estudio. Es mejor hacerlas al aire libre. Sí, lo anoto. ¡La agencia! ¿Dónde se fundó? Se fundó en una cabaña, JJ. ¡Qué fácil! ¿Y en qué año? En el 79. Casi te equivocas. Oh, es verdad. Tú tranquilo y yo nervioso. Yo clasificaré todo. Bueno, creo que deberíamos dividir el libro en episodios. Eso pienso. Este es el relato de una verdadera historia de amor, como ocurre muchas veces en las películas. Deberíamos sacar fotografías inspiradas en eso. Creo que los protagonistas deberían salir como los personajes de esas películas. Sería lo mejor, ¿no les parece? ¿Qué te pasa? Nada. Sigamos con el tema. Vamos a ver en qué debemos ocuparnos. Tal vez en los últimos años de los protagonistas, no sé. Son pájaros. Ah, cierto, pájaros. Un libro sobre pájaros. Entonces, nos centraríamos en la imagen de esos pájaros. Pondríamos un albatros y a un fénix. Tenemos que hacer que queden reflejadas sus personalidades en las fotografías. ¡Eso es lo que está buscando el lector! Olvida eso, JJ, y aún no llegamos a eso. Tranquilo. ¿Nadie me hará caso? Ah. Entonces me voy. ¿A dónde? ¿Ya te vas? Muy lejos. Sanem, van a querer detalles sobre tu vida. Tal vez puedas hablar sobre tus cremas o
Tal vez sobre el perfume que haces para ti misma. Es una información muy personal. Creo que es una gran idea. Jan, ¿cómo crees que podamos incluir esto en el proyecto? No creo que Sanem quiera hablar sobre eso. No creo. Es mi perfume. Siempre ha sido mío y no quiero que se publique nada sobre él. Está bien. No se publicará. Mejor hablemos sobre el Fénix. Ese pájaro milagroso que es abandonado, pero al final se repone para después resurgir de las cenizas. ¿Y el albatros? Sale en el libro. Sobre el albatros, él tiene unas grandes alas. Ama su libertad. Le gusta volar. Siempre lo hace. Pero la verdad, le gusta volar solo. Lo anotaré. Bien. En este momento estoy muy feliz porque es como cuando estábamos trabajando juntos en la agencia. Desde el primer día hicimos un gran equipo. Creo que, bueno, esto lo extrañábamos. Es todo por hoy. Sanem, ¿estás bien? ¿Asís? Uma. Debiste haber llamado antes de venir. Si quieres, puedo irme en este momento sin problema. Claro que no. Por favor, toma asiento. ¿Un café? No, gracias. Sanem Aydin, en las listas de Inglaterra. ¿Eres una fanática de Sanem o algo así? Si la conocieras mejor, sabrías que no hay nada que admirar de esa chica. Escribió una novela sobre su relación. Un bestseller. No solo arruinó la vida de nuestro pobre hijo, sino que ha ganado una fortuna con eso. Y que lo haga. Eso no importa. No se queda ni un centavo de las ganancias. Lo dona todo a la caridad. Vaya, vaya, vaya. También te convenció, ¿no? La agencia quebró. Nuestros hijos separados. Se fueron los empleados. Nuestra reputación por los suelos. Todo eso fue por culpa de Sanem, ¿verdad? La empresa dirigida por Jan y Emre, y de la cual tú tenías el 50%, quebró por culpa de Sanem, ¿verdad? ¡Ja! De acuerdo. Tú eres el mayor responsable de que quebrara la agencia. Ahora veo que no has cambiado para nada, Uma. Siempre acusándome de todo. Pero ya sé cómo termina esta conversación, así que mejor me voy. Nos vemos. Asís, Asís, espera. Salte de esa finca, por favor, y llévate a Jan. Si vuelve con Sanem, acabará sufriendo. Nuestro hijo ya está sufriendo. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no lo entiendes? Si se aleja de Sanem, entonces nuestro hijo se perderá para siempre. Uma, ¿por qué no quieres verlo? Bueno, es que yo no sé nada del amor. Fuiste tú quien me dejó para volver con el amor de tus sueños, ¿recuerdas? Arruinaste nuestro matrimonio. Nunca olvidaste a Mirivan. ¿Y qué hizo ella? Te dejó y se fue. Para mí el amor solo nos hace daño. Eso no es cierto. Las personas son las que hacen daño, Uma. El amor es algo maravilloso. No quiero que Jan sufra, Asís. No quiero que pase por eso y que termine destrozado por Sanem, entiéndelo.
quiero que se te meta en la cabeza, Uma. Haré todo lo que sea necesario por la felicidad de nuestro hijo, ¿entiendes? ¡Lo que sea necesario! Que tengas buena tarde. Esto está delicioso, suegra. Qué bueno que te gustó. Amor, ¿me pasas el jugo de naranja, por favor? Gracias. Discúlpenme, pero tengo que responder. En un momento regreso, ¿sí? Sigan comiendo. Está delicioso. Voy a servir el té. Come primero. ¿Por qué tienes tanta prisa? Deja que lo traiga, hija. Además, ya está listo. Estará listo cuando terminemos. Estoy enamorado. Envíame una foto, ¿sí? Voy a verla. Hermosa. Realmente hermosa. Sí, claro que sí. No te preocupes. Nos vemos mañana. Es que la comida de tu madre es deliciosa. Niat, levántate, por favor, y acompáñame. ¿Qué? Ayúdame. Estoy comiendo. ¿Qué pasa, Mekibe? Ven conmigo. Por lo menos deja que termine de masticar. Ya terminó. Ven, Niat. ¿No tomaremos el té? ¿A dónde van tus padres? No tengo idea, Emre. Mi mamá dijo que necesitaba ayuda. Bueno, al fin solos después de mucho tiempo. ¿Y con quién hablabas? Estaba hablando con Jen. Espera. Mis padres pueden volver en cualquier momento, Emre. Mejor está después. Bien, ya sé. ¿Es tu medicina? Muchas cosas pasaron en tu ausencia. No creas que yo no lo sentí, Sanem. Para mí fue muy difícil. Sanem, lo lamento. Pensar que estuviste en una clínica me...
No lo lamentes. Que ya lo lamenté suficiente, Jan. No estabas. De hecho, sigues sin estar aquí. No volviste por mí. No te quedas por mí. Es lo que querías, que me fuera. No querías verme. No confiaste en mí. Y tú tampoco en mí. Nunca creíste en mí, Jan. Te distanciaste de mí demasiado. Y dijiste que te ibas. En cambio, yo me quedé. Y me volví loca. Si hubieras confiado, no me habría ido. Si me quisieras, no te hubieras ido. Pero por favor, Mekibe, ¿por qué quieres platicar a esta hora? Porque es algo urgente. Escuché a Emre decir que está enamorado de alguien. ¿Qué? Lo oí muy bien. Está engañando a mi hija. Cuéntamelo, cuéntamelo. Me las va a pagar. Voy a atraparlo, ya, Mekibe, tienes que calmarte. Puede ser que lo hayas malinterpretado. Pero si lo escuchó con sus propios oídos, ¿no escuchas? Mejor no te metas, Niat. Cuéntame qué pasó. Obviamente es hombre y todos piensan exactamente igual. Traje los estados de cuenta de su tarjeta. Tal vez haya alguna pista, ¿quién sabe? ¡Oh! Déjame verlo. Mekibe, esto es información confidencial. No podemos abrirlo. Sí, tienes razón, Niat. Voy a devolverlo del lugar donde lo tomaste. Vamos. Pero tú no quieres entender, Niat. Pero no Melat... hables. Ah, tú no hables ni te metas, Niat. Pero esto... Silencio. Supermercado. ¿Qué pasa? ¡No puede ser ese maldito de tu yerno! ¡Es increíble! ¡Miren esto! ¡Miren! Aquí hay un pago a una joyería. ¿De verdad, miren, Melat? Miren, aquí lo dice joyería. ¿Qué? Lo dice ¿joyería? Mismo. Sí, miren, aquí lo dice claramente. ¿Aún vas a seguir defendiendo a tu yerno? Esto no puede ser. ¡Pero si acaban de casarse! ¿De verdad? Ese hombre es un maldito. ¿No responderás, Emre? No, no es importante, suegro. Responde, o que responda Leila. ¿Y por qué insisten tanto en que responda el teléfono? ¿Qué? ¿Nosotros? No, no, claro para que nada. No. Nosotros no insistimos. Sí, claro. Eran del banco. Desde anoche están actuando muy extraño. Hablen, ¿qué es lo que les pasa? ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Escuchaste? Claro. Dice que, no, actuamos qué extraño. Locura. Esto está muy bueno. Es un tienes queso que comprar muy bueno. Más Mekibe. ¿Qué sucede? ¿Por qué te ríes? ¿Te parece gracioso? ¿Eh? ¿Tenemos cara de payasos o qué? Cuéntanos para reírnos sí, todos. ¿Qué pasa? ¿Es porque estamos comiendo mucho y piensas que no dejaremos comida y que somos unos glotones o algo parecido? ¿O tal vez sí, nos estás eso. ocultando algo muy gracioso? Puede ser. No sé a qué se refieren. Voy a tener que dejarte, mi amor. Sí, tengo algo de trabajo. Disfruten el desayuno, ¿eh? Gracias. ¿Qué pasó? Nada. ¿No? Pero si no pasa nada, hija. De acuerdo. ¿Vamos? Sí, ahora... Tenemos cosas sí, que hacer. Sí, es verdad. Tenemos que irnos. Sí, nos sí, vemos, es verdad. Hija. Tenemos que irnos. Nos vemos. A ver a los proveedores. Yo voy a ayudarle. ¿Los dos, mamá? No, yo iré a ver unos y así tu madre es, a otros. Así es, y yo a otros. Creí que disfrutaríamos el desayuno los tres juntos. No se vayan. Sí. Disfruta tú del desayuno, hija. Si quieres, cómetelo. Puedes comértelo sí, todo. No te todo, preocupes. Cómetelo. Date prisa, me escribe. No olvides recoger la mesa. Están locos.
Buen día, chicas. Buen día. Yo vine a darles de comer y a recoger algunos huevos. Muy bien. Los huevos tienen colina. Es bueno para la memoria. Y selenio, que es bueno para el sistema nervioso. No me sorprende. Esto es lo que pasa cuando crías gallinas inteligentes, eso creo. Está bien, no quiero nada. Solo terminaré de darles de comer y me iré. Que tengan buen día, chicas. Adiós. ¿Jan volvió? Es verdad. Sí, es verdad, Jan está aquí. ¿Y eso qué? ¿Vino por ti? No, solo se quedará un tiempo. No vino por mí, él vino a ver a su padre. Ahí estás. ¿Y cómo te sientes? Pues la verdad, en este momento me siento muy loca porque estoy hablando con una gallina. Todo sucedió muy rápido. Cuando lo vi en el muelle, no supe qué decirle. Ahí estás. Sí, no supe qué decir. Me siento muy confundida. ¿Cómo que hablas con las gallinas? Soy tu voz interior. ¿Por qué me dejaste tanto tiempo sola? Jan volvió y yo también. Pues los dos pueden irse. No quiero que estén aquí. Vine porque así lo quisiste, para advertirte que no vuelvas con él. De lo contrario, ni yo podré salvarte. Eso te destruirá. Te convertirás en comida para gallinas. La voz que escucho está sincronizada con el movimiento del pico de esa gallina. Tú. ¿Tú eres? ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué susto? ¿Qué te pasa? Zanema, habla con las gallinas. ¿De qué estás hablando? Habla con las gallinas. ¿Habla con las gallinas? ¿Volvió a hablar con ella misma? ¿La llevamos al doctor? No. ¿Qué hacemos, JJ? No, nada de doctores, sin doctores. ¿Entonces qué hacemos? Todo es culpa tuya. Fue tu idea que me alejara de mi amiga. Me dijiste que no hablara con ella. Esto es tu culpa. Es tu culpa, Denise. Yo no tengo la culpa. La verdad, no puedo creer que te hiciera caso. Tú constantemente le hablas de Jan. Siempre se lo estás recordando. ¿Cómo no iba a separarte de ella? Escúchame. Escúchame bien, Denise. ¿Qué haces, JJ? ¿Prefieres que hable con gallinas? ¿Con gallinas o conmigo? ¡Tú dime! Dejaré que hable contigo. No hay problema, JJ. ¿Está bien? Pero necesito tu ayuda. ¿Qué hacemos ahora con ella? Terapia. ¿Qué terapia? Necesita terapia. ¿Pero qué terapia, Denise, JJ? ¿De qué hablas? Terapia de baile. Mover el esqueleto, ¿terapia de baile? Denise. Bien, yo te mostraré cómo. Bien, con estos movimientos comenzamos con pasos básicos y sencillos y luego tenemos que sorprenderla ¿sencillos? Con un movimiento inesperado como este. ¡Ah! Así se hace. ¿Lo estimulamos bien? De esa forma muy el cerebro. Bien. El cerebro tiene que estar desprevenido. A esto se le llama terapia de baile. Ella pensará que solo está bailando, pero estaremos estimulando todas sus neuronas. Y eso le ayudará a sentirse podemos mejor. Podemos bailar de esta ¿me forma. Explico? Con movimientos hacia arriba para que así su nivel de energía aumente. Ajá. Eso. Sí, por supuesto. Eso lleva un poco sí, de psicología. Es cierto. Claro, perfecto. Vamos a dar unas vueltas. Tal vez no te salgan, pero yo soy un experto. Creo aprende. Que lo estoy haciendo no, muy bien. No, te equivocas, te ¿no equivocas. Te parece? Estos son los pasos. No puedo parar de bailar. Entonces, ¿cómo son? Buscas a Nem. No puedo, bien. Denise. Cálmate, no puedo JJ. Hacerlo. Vamos a por hacer favor, de entiende. Quiero no que me jales. Respires solo. ¿Está bien? Me calmo. Respira hondo. Contaré hasta 4 y cuando llegues a 6, exhalas. De acuerdo, cierro los ojos. Sí, ciérralos. Ahora cuenta hasta 6. Puedes hacerlo. 1, 2, 3. ¿Qué pasa, JJ? ¿Qué te sucede? ¿Una terapia de baile es necesario? ¡Claro que lo es! Por supuesto. Hice un programa para poder seguirlo paso a paso. Lo pondré y empezaremos. Arriba. ¡Levántate! Eso es. Muy bien. Empezamos, JJ. Empezaremos con lo básico. Movimientos básicos. Con lo básico. Muy básicos. Muy bien. ¿Continuamos? Sí, sí. Ahora sorprendemos el cerebro. ¿De acuerdo, Zanem? Cuando llegue el momento, tenemos que hacer... Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Seguimos? Muy bien. Seguimos, seguimos. Y nos vamos acercando. Nos ponemos de lado. Y entonces... ¡Vamos, vuelta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te no pasa, puedo expresarme a través de mis caderas y mis ¡ay! Piernas. ¡Hola, Deren!
¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? No tengo idea de por qué estoy bailando con ustedes. Déjate llevar por el ritmo, es lo que nosotros hacemos. Y después levantamos los brazos. Sí, por favor, no limiten sus pensamientos. Dejen que solo fluyan, que se eleven. No pueden hacer una fiesta sin que yo esté presente, por favor. ¡Baila! ¡Sí, bienvenida! ¡Qué bueno que vienes! ¡Bienvenida! Lo hacemos por Sané. ¡Ay, qué divertido! Sí, es divertido. Me están llamando. Responde. ¡Mira esto! ¡Nuestro primer cliente nos está llamando! ¡Es el dueño de la ferretería, Bravo! Le voy a responder por videollamada. No pierdas el paso, muévete. Muy bien. ¡Nuestro primer cliente! ¡Esto es genial! ¿Saben qué? Ese hombre es un verdadero fastidio. Es guapo, pero él me molesta un poco. ¿Nuestro Bulut? Claro que no. Él es simpático. Pues no lo sé. No lo he visto así. Me parece que el más guapo de todo el grupo es Jean. Creo que tiene un gran encanto como hombre. Mientras más lo veo, más lo deseo. Después de tanto tiempo en el barco se puso muy bronceado, ¿no creen? ¿Qué habla? Parece un hombre de bronce. Sí, está muy moreno y muy guapo. Sí, no puedo parar de verlo. Siempre es lo mismo. Yo lo veo, él me ve, nos vemos mutuamente y entonces siento que pierdo la cabeza por completo. Es increíble. Ay, no puede ser, lo dije o lo pensé. ¡Cállate! Quiero que deje de mirarme. Ese Jan es un inconsciente. ¿Por qué viene cuando estás mal? En verdad que es un hombre egoísta. Egoísta, eso es. ¡No! Jan para nada es así, niña. Mira a tu hombre. Para mí, solo hay un hombre atractivo aquí. Bueno, las dejo. Iré a hablar con él. ¡Eres muy valiente! Oye, Sanem, quiero hacerte una pregunta. Jigit antes era una persona muy alegre, pero se ha vuelto muy serio, ¿no crees? ¿En serio, Deren? No me había dado cuenta. ¿No? Su criterio sobre la belleza es muy común. Yo prefiero una belleza más natural, un atractivo diferente, un atractivo un poco más salvaje. En esta finca, solo hay un hombre así, Musafer. ¿Quién? ¿Perdón? ¿Cuando dices Musafer, te refieres al mismo que todos conocemos? Sí, a Musafer. ¿Qué? ¿No les parece atractivo? Es muy tierno, pero no tiene todos los 127 criterios que tengo para elegir a un hombre. Esta terapia es muy buena. Continúen. Yo ya me cansé. ¿127 criterios? No le entendí nada. Por cierto, ¿por qué seguimos bailando? ¿Qué? Ya todos se fueron. No lo sé. Sanem, la sesión. Es muy tarde, ve a alistarte. Debemos aprovechar la luz del sol. ¡Ya voy! ¡Sanem, corre! ¡Sí, voy volando! JJ, hoy es un día importante. Sí, claro, hoy es un día importante. Desde luego, lo sé. ¿Y por qué? Creo que Jan y Sanem tendrán una gran oportunidad hoy. Al momento, ni siquiera se ven a la cara. La sesión debe servir para acercarlos. Y todo debe ser muy romántico. Oh, sí, claro, claro que sí. Ya está lista la decoración del lugar donde será la sesión. Y quiero que todo sea perfecto. Tendremos problemas, claro. Eso es seguro. Siempre que empezamos una empresa nueva, cometemos errores y lamentablemente tendremos problemas. ¿De qué está hablando, Musafer? Tu amigo siempre habla de problemas. ¿Lo ves? Nos estamos poniendo nerviosos, ya estamos sufriendo. Y así es como empiezan todos los problemas de una empresa. Sengis y yo tenemos mala suerte. Todo lo que hacemos siempre sale mal. Hay un dicho africano muy importante que no debemos olvidar. Toda belleza procede del caos, pero presiento que no veremos esa belleza esta vez. Ya me está dando migraña, JJ. Creo que me va a explotar la cabeza. No hables del caos, por favor. No me gusta esa palabra.
Aihana habló del caos y me abandonó. Cuando hablas de Aihana, haces que recuerde a Gulincita. ¿Qué crees que debo hacer? ¿Buscarla tal vez en Papúa Nueva Guinea? Eso es algo frustrante. ¿Cómo pudieron dejarnos? ¿Cómo nos abandonaron de esa terrible forma? Es que no puedo creerlo. ¿Estás recordando a Aihana? Por favor, acércate y lloremos. ¿Yo? Si necesitas llorar, por favor, no, ven aquí, no. Mi rey. Ven, por favor, no, a mis brazos. ¿Qué terrible está llorando? No quería llorar. Tranquilo, hermanito, tranquilo. ¿Ustedes dos? ¿Qué están haciendo? Se refiere a nosotros dos, ¿verdad? ¿Viste? Nos cuida como a sus hijos. Para él somos otro Jan y otro Emre. Tal vez nos quiere más que a Emre. Sí, es muy probable. Tenemos trabajo. ¡Así se habla, socio! Pues vamos a trabajar. ¡A trabajar! ¡Nos adora! ¡Fingri Arica! Seguro estamos en problemas. Tenemos que estar alerta y por favor deja de ponerte tan sensible, niñita. ¿Por qué? ¡Tan sensible! En serio, eres un amor, Emre. Gracias por tus palabras. En serio, estoy muy contento. Y saber que nuestra hija lo ama. ¿Qué haremos ahora, Niad? Pobre Leila. Shh, saca el teléfono y haz un video con él. ¿Ah? Muy bien. Necesitamos pruebas. ¿Pruebas? Al final, lo más importante es que Leila sepa la verdad. Pero parece que son amigos. Esto no prueba nada. Necesitamos ver los mensajes de él. Shh. Concéntrate en grabarlos, Mefkive. Debemos seguir observando. Tal vez tengamos que esperar un poco. Seguro en algún momento cometerá un error. Lo grabaremos. Y así no podrá defenderse y tendrá que mostrarle todos los mensajes. Eso sí, eso sí. Es hermoso. Grábalo, Mefkive. Es genial. Vaya, 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 vaya. Eres un sinvergüenza. ¿Lo grabaste, mujer? Ya lo tengo. ¿Se ve bien? Claro que sí. ¿Se ve claro? Sí, sí. Muy bien, guárdalo. A ver qué dice el desgraciado. Vámonos, rápido, rápido. Me tiemblan las piernas. Con cuidado. Estaba buscando, Jan. ¿Estás bien, hijo? Sí, papá. Creo que en verdad no quieres tomar las fotos. Te presioné demasiado. Llevo todo el año sin usar la cámara, papá. No sé cómo saldrán las fotos. Pues creo que puedo darte consejos de cómo tomar fotografías. No te preocupes. Creo que... primero quitas esto. Tienes que ver por esta ranura. ¿Y por ahí? Y oprimes el botón. Te muestro. Ahora mira acá. Y sonríe. Perfecto. Genial. Ya recuerdo cómo tomar fotos. Me refrescaste la memoria. Gracias. Creo que... me sigues necesitando. Mirivan decoró muy bonita la locación. Con colores naturales, pero también alegres, detalles. Todo eso refleja el espíritu de Sanem, a mi parecer. ¿Te cae bien? Sanem. Mirivan. Creo que es una mujer amable y feliz. Lo es. No encuentras a alguien así fácilmente, hijo. Y si lo haces, no puedes dejarla. Iré a ver a Mirivan a su casa. Nos vemos en la locación. No olvides lo que te enseñé. No lo olvidaré.
de acuerdo. Que resurja el amor. Son el uno para el otro. Espero todo salga bien. Sí. Mire, Iván. ¿Damos una vuelta? ¿Quieres? Claro. Pero, ¿a dónde van? La sesión acaba de empezar. No tenemos nada que hacer aquí. Depende de ellos. Así es. Oye, ¿a dónde vamos? ¿Alguna vez has subido a una montaña en un tractor, Asís? Estás loca. Socio, ¿puedo acompañarnos? La verdad, me encantaría subir una montaña en tractor. No, que les vaya bien. Ya entendí. Me encargué de enviar a Jigit lejos de aquí, pero no nos confiemos. Es un hombre que camina muy rápido, así que seguro volverá en cualquier momento sin que nos demos cuenta. Ah, es verdad. Jigit camina muy rápido. Hay que ponernos a trabajar. Reunamos al equipo y empecemos con las fotografías, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Creo que tengo una mejor idea. Dejémoslo solo 5 minutos más y luego empezamos con todo. Buena idea. Reúne al equipo. ¿Y por qué yo? JJ. Dime. Ahora tú eres el jefe. Tú debes cuidar de tu equipo. Es cierto. Es correcto. Yo soy el jefe. No es por aquí. ¿Lo ves? No responde el teléfono. He intentado llamar a Emre toda la mañana, pero no responde. Jan y Emre se están comportando de una forma muy extraña conmigo desde que su padre... ¡Leila! Hola, mamá. ¿Todo bien? Hija. Hola, Uma. Prepárate para ver el vergonzoso comportamiento de tu hijo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Es cierto, mamá. No deberías expresarte de esa forma de Emre. Claro que sí, hija. Estamos muy decepcionados. Tal vez consideres que lo que hicimos estuvo mal, pero por lo que vimos, fue la mejor decisión. Papá, ¿puedes decirme por qué estás tan molesto? Cálmate, por favor. ¿Qué es eso? ¿Espiaron a Emre? Leila. Se vio con nuestra amiga. Yo la conozco. ¿Qué tiene de malo? Ve el video completo, por favor. No tuve duda que seguiría el ejemplo de su padre. Mira cómo sonríe y coquetea con esa chica. Todo está en el video. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con su padre? ¿Qué tiene que ver? ¿Vas a decir que no es nada? Es imperdonable lo que hizo. Emre nos debe una explicación a toda la familia. Pues debe haber una explicación. Lo voy a llamar. A ver si contesta. Así entro. ¿Mamá? ¿Estás llamándome? Ven, hijo, por favor. Hola, ¿cómo están? Suéltame, por favor. Emre. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Puedes explicarme este video? Estoy segura de que hay una explicación. Claro que hay una explicación, mi amor. Pero... ¿ustedes me espiaron? No evites la pregunta, Emre. Respóndele a mi hija. Emel también es amiga de Leila. ¿En serio? ¿Es muy su amiga? ¿Por qué no le diste el collar a Leila en vez de a ella? ¿Y los mensajes y llamadas escondidas que hacías? Te escuché en la casa de Sanem que algo planeabas a escondidas de mi hija. Sé perfectamente lo que escuché. ¿Pero qué están insinuando? Hijo, solo explícales qué es lo que pasa, por favor. Solo hazlo, ¿sí? Es que compré... el collar para ti, amor. No para ella. Por nuestro aniversario. Si fuera para Emel, no lo tendría en mi bolsillo. Está aquí conmigo. ¿Pueden verlo? Mira. Seguro nos vio espiándolo, ¿eh? ¿Cómo podemos saber que ahora no mientes? Muéstranos los mensajes que tienes en el teléfono. Ya basta. Toma. La perrita de Emel tuvo cachorros y quería quedarme con uno de ellos. Por eso hablamos por teléfono, porque si me quedaba con uno, sería una sorpresa para ti, mi amor.
Pero creí que lo mejor sería hablarlo con Leila primero. Y no lo acepté. Entonces compré el collar. Se lo mostré a Emel. Pero el collar es para Leila. No necesito ver tus mensajes. Mamá. Escuchen, entiendo bien que quieran proteger a su hija, pero creo que no me conocen. Amor, vamos a dar una vuelta. Con permiso. Me llevo mi teléfono, ¿eh? Vamos. No conocen a mi hijo. No puedo creerlo. Tenemos un yerno muy educado. Qué vergüenza siento con Emre. No sabes cómo lo lamento. Claro, es mi hijo. Hola, Sanem. Hola, Jan. ¿Quieres que tome las fotos? Está bien. Pero qué hermosa guirnalda. Sí, es verdad. Sanem, te estaba buscando. JJ me dijo que las harían en el mar. No, íbamos a hacerlas aquí. Tal vez se confundió. ¡Hola! ¿Vinimos para empezar con la sesión fotográfica? JJ, ¿por qué me dijiste que la sesión iba a ser en el muelle? Está trabajando mucho. Seguro por eso se equivocó y te dijo eso. Bueno, ya vamos a empezar. Tú y Musafer, alisten la locación interior. Sacaremos fotografías en la biblioteca. ¿Bien? Muy bien, bien. ¿No quedaría mejor con el cabello ondeando? No lo creo. No estamos haciendo un anuncio de champú. Bien, tienes razón. ¿Tú qué opinas, Anem? ¿No se vería mejor? No le gusta de esa forma. Le gusta lo natural. Bueno, antes. Exactamente. También ahora. Me gusta que sea natural. Me sigue gustando. Claro. Pero parece que necesitas un poco de motivación, ¿no lo crees, Anem? Descuida, la sesión será rápida. Perdón, no te vi. Muy bien. Háganse a un lado. Empezaré con las fotos. Muévete, Deren. Imagina que no estoy aquí, Sanem. Si te pongo nerviosa... Imagina que no estoy aquí, que no existo. Creo que se nos fue. ¿Por qué? Oye, Sanem. Habla con ella. Sanem. ¿Sanem? ¿Sanemcita? ¿Qué le pasa? ¿Sanem? No la asustes. ¿Sanem? 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 ¿Estás bien? No la toques. ¿Sanem? ¡Denis! ¡Denis! ¡JJ! ¡JJ! Sí, ya terminamos aquí. Vamos a la otra locación. ¿Puedes llevarme, JJ? Claro, vamos. Nos vemos al rato. Yo les aviso. Muy bien, vamos a la otra locación, ¿sí? ¿Le pasa mucho? Salieron solo creo fotos. Que a veces... No lo sé. Ella no está bien. Me encanta este lugar. Lo sé, amor. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar, amor.
Ellos tenían algo de razón. Quería darte una sorpresa, pero no salió como lo planeé. Ah, un momento. ¿Qué haces? Tienes prohibido mirar. ¿Puedes sujetar tu cabello? Faltan 2 días, pero... Eso. Gracias. No tenías que comprarme nada. Se ve que es caro. El precio es lo de menos. Emil me habló de un trabajo. Y la semana que entra tengo una entrevista en la empresa donde trabaja. Esa es una gran noticia, mi amor. Estoy muy contenta, Emre. Debiste darme esto ese día. Mi vida, eso no importa. Has estado a mi lado en los momentos más difíciles, Leila, y eso es lo que importa. Te amo, cielo. Yo también te amo. ¿Quién manda mensajes? Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir en este momento? Es Jan. ¿Me vas a mostrar todos los mensajes que te lleguen al teléfono o qué, Emre? Tú responde. Yo iré a ver a mis padres. Muy bien. Te llevo a casa. De acuerdo. No olvides el estuche, ¿eh? Claro. Leila, ¿puedes perdonarnos, hija? No te preocupes. Claro que los perdono. Sé que solo querían protegerme. Emre lo entendió. ¿De verdad, hija? Somos afortunados de que nuestro yerno sea todo un caballero. ¡Qué bueno! Es cierto, no sé cómo pedirle perdón a Emre. Iba a prepararle dolmas o esos rollitos de pollo. ¿Cómo se llaman? Ah, cordon bleu. Sí, se lo preparo. Ah, el cordon bleu, le encanta. Sí, sé que sí. Sí, sí. Uma, hola. Estamos hablando bien de tu hijo. Siéntete orgullosa. Es tu momento para presumir un poco, mujer. ¿De qué hablas? Suegra, estás muy callada. ¿Tienes algún problema? No, es que he estado pensando en una cosa. Estoy recordando nuestra discusión de hace un rato. Tú dijiste que Emre se parecía mucho a su padre. Y te referías a que Emre tenía un amante. ¿Qué querías decir? No, para nada, no me refería a ella. No lo niegues, me equivoqué. Lo escuché bien. Y me ha dado vueltas en la cabeza desde entonces. Es claro que lo dijiste. No, no quiso decir eso. Estábamos muy molestos y había mucha tensión. Tú lo viste, Uma. La verdad, no sabemos lo que dijimos. No, sé bien lo que dijiste. Ustedes seguro vieron a Sis con su amante, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Quién es su amante? ¿Y dónde está? Nosotros no conocemos a esa señora. ¿Qué señora? Digo que si hay alguna señora, no la conocemos, no sabemos nada. ¿Verdad que no? Nada. No. Uma. ¿Suegra? Creo que irá directo a la finca, mamá. Ay, no puede ser. Vámonos ya. No salimos de un problema cuando ya estamos en otro. ¿Mamá? Esto no termina nunca.
¿Listo? Está quedando bonito. Sí, claro. La verdad, estamos haciendo un gran trabajo. Esto quedó perfecto. Y también tomaremos unas fotografías que Sanem quiere enviar a Ehan. Sí, he escuchado sobre ella. Es con la amiga que siempre se envía mensajes, ¿eh? Calmada, Rojita. ¿Estás celosa de Ehan o qué? ¿Por qué debería de estar celosa? Pues deberías. Ehan no era solo una amiga para Sanem. Era como su propia hermana. Eran inseparables. Sanem y Ehan eran amigas desde la infancia. Y Osman, el hermano de Ehan, era mi mejor amigo y también se fue. Y fue cuando me quedé solito. Ahora estoy rodeado de chicos guapos llenos de bolas. ¿De qué chicos hablas? La verdad no quiero decir nombres, pero son Gigi, Jan, Bulut y Emre, el hermano de Jan. Todos son tipos musculosos. A las chicas de ahora les interesa el físico. A nadie le importa el músculo del corazón. Los hombres como yo estamos condenados a extinguirnos como los dinosaurios. ¿Por qué dices eso? Para mí tú eres más guapo que ellos. Escúchame bien, Rojita. Encuentra otra persona con quien divertirte, ¿entiendes? O infórmame antes de empezar una terapia para prepararme. Supongamos que esta es una terapia para recuperar la confianza y no estoy enterado. Entonces, tú puedes hacerla, ¿entiendes? Búscate a otro conejillo de indias para tus experimentos terapéuticos, por favor. Estoy cansado de que las personas me digan qué es lo que debo sentir y también cómo debo actuar. ¿Qué le pasa? ¿Acaso dije algo respecto a terapias? Yo estaba hablando de otra cosa. Ya casi terminamos, Sanem. Ahora solo tienes que recostarte, relajarte y tomaremos fotos de ti leyendo un libro. Con eso terminamos. ¿Está bien? Que sí está bien. No está bien. No está bien. Es un libro que escribí sobre él y casi no nos hablamos, Deren. ¿Te parece normal que hagamos esto en estas condiciones, Deren? ¿No había alguien más o qué? Sí, es cierto. Tienes razón, pero te prometo que todo esto terminará pronto. Y te digo una cosa, Sanem. Estás actuando con mucha confianza. Estás manejando muy bien esta situación. Muchas gracias. ¡Qué suculento! ¡Jan! No tardaremos. ¡Super amigo! ¡Jan! Toma. Creo que nunca me había sentido tan fresca en mi vida. Ay, pero si te veías excelente, Sanem. Vamos a arreglar ese peinado y tu maquillaje. Oh, todo el maquillaje y el peinado están arruinados. Vamos. No te vayas a mojar. La próxima vez lo haremos como tú digas, JJ. Muy bien. Muy bien. De acuerdo, no hay problema. Yo les ayudo. ¿Y Sanem? Es que se mojó un poco. Ya va a oscurecer. Entonces se lo comentaré. Sanem está muy confundida. Sería mejor que no estuvieras aquí. ¿Qué? Hola. Sí, buenas tardes. Recibí un disco duro por parte de su compañía de seguridad. ¿La cabaña? Pero no tenía cámaras de seguridad en mi cabaña. ¿Quién es el dueño de las grabaciones? Ah, por supuesto. Conozco al dueño del terreno. ¿Está bien? ¿Y por qué me lo mandan hasta ahora? Estuve un año fuera y apenas recuperé mi teléfono, así es. Sí, por supuesto. De hecho, me gustaría ver lo que grabó esa cámara hace un año. ¿Borraron alguna parte? ¿Está todo en este disco? Perfecto. Bien, se lo agradezco. Thank you.
hermano. ¿Cómo estás, Emre? Bien. ¿Me necesitabas con urgencia? Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que te dije que tenía un plan? Ajá. Uh-huh. Pues aquí tengo el plan. ¿Qué es? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Es un disco vacío. Engañé a Jigit. Le hice pensar que ahí están las imágenes de la cabaña del año pasado, que son las grabaciones. Quiero que lleves esto a la cabaña y que te asegures de que Jigit te vea hacerlo. Y por ende, si él más tarde intenta irrumpir en la cabaña para ir a tomarlo, sabrás que quemó la libreta. Buena idea. Lo sé. Y si al final resulta que Jigit no quiere robarlo, entonces no es culpable. Excelente. Pues hagámoslo. Hagámoslo. Sanem, ahora, por favor, pretende que escribes algo. Es que no puedo escribir nada. Solo fingirás que escribes, pero en realidad no tienes que escribir nada. Y en 2 minutos habremos terminado. Todo será muy rápido. Es correcto. Ah, está bien. Uh-huh. Bueno, ya casi terminamos. ¿Pueden hacerse a un lado? No tenía palabras. Todas ellas eran su nombre. JJ, por favor. JJ. Siempre que lo leo lloro. Muy bien, ya voy. Buenas noches. ¿Qué tal, Sanem? ¿Qué tal? No sabía que vendrías. Mi reunión terminó rápido y decidí venir a verte. ¿Por qué? Muy bien, perfecto. Cuando te vayas, ¿puedes llevar este disco duro a mi cabaña? No quisiera perderlo. Sí, claro que sí, hermano. ¿Y la llave? Bueno, los dejo. Adiós. Bueno, pues comencemos. Sanem, tienes que abrir los ojos. No quiero hacerlo. Muy bien. Entiendo, pero se supone que escribes. Se verá raro. No me importa. No quiero. Sanem. Así tómamelas. Sanem. Sanem, cariño. Sé que estás cansada, pero ya estamos por terminar. Abre y cierra los ojos un par de veces. Seguro que Jan tomará unas excelentes fotos. Está bien. Si quieres, me quedo aquí. Y me ves a mí. Mírame. Está bien. Sí, me pondré enfrente. Mírame. Tú relájate, como si trabajaras. No trabajo. Solo actúa natural, como cuando escribes. Yo no escribo. No puedo. No me llega la inspiración desde hace mucho, ¿lo entiendes? ¿Amigos pueden dejarnos solos? Está bien. JJ... Es como en el libro. Bueno, tal vez no tenga nada que ver, pero me hace llorar. Sanem. No me toques. No he tomado fotos. Ninguna en un año. No pude hacerlo. Pero ahora ya puedo. No tiene por qué ser así. No somos enemigos. ¿Y qué somos? ¿Somos amigos? ¿Somos pareja? ¿Somos compañeros? Lo intentamos, Jan. Dime qué nos falta. ¿No te das cuenta que todo desapareció? Ya no creo la verdad. ¿En qué?
en que un día me amaste. Que no me olvidaste, que en verdad te importaba. Entiendo. Sí, es lo que piensas. Bien. Creo que pensamos lo mismo. Me pides que actúe como si no existieras. Y es lo que pienso hacer. Tú actúa igual. Dime, Emre. Bien, ya voy. Dando vueltas por la cabaña. No podrá entrar. Puse una buena cerradura. Entonces, él fue quien quemó la libreta. Espera. ¿Qué pasa, Leila? ¿Mi madre? ¿Qué hace ahí? Está bien, voy para allá, está bien. Mamá está frente de la casa de Miriván. Vamos para allá. Déjame, yo me quedo. Jan, ¿pero qué es lo que piensas hacer? Tenías razón, él es el culpable. ¿Qué vas a hacer, pegarle? Tranquilo, luego lo vamos a resolver. Ya vámonos, vámonos ya. Vámonos. ¿Qué? ¿No podías esperarme sentado a la mesa? Yo quiero ayudarte. Espera un segundo. ¿Qué sucede? Señorita. Te lo agradezco. Es perfecto. Un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aún no enciendo las velas. Ahora sí. Fantástico. Mucho mejor. Eres hermosa. Eres preciosa, Miriván. ¿Comemos de una vez? De acuerdo. Bien. ¿Quieres pollo? ¿Quieres alubias? Oh, sí, muy bien. Toma. Bien. Uma, por favor, tienes cálmate. Que calmarte. No tranquila, por favor, no vayas. ¿No te das cuenta de que Aziz está enfermo? Si entras así nada más, podrías asustarlo. ¿Asustarlo? Sí. Pues entonces será el susto más grande de su vida. Verán todos lo que es un susto de muerte. Escúchame, Uma. Ya pasaron muchos años desde que se divorciaron. Sí. ¿Qué importa si tiene una novia, pareja o amante? Sí, sí. Tú no te metas, me equivé. ¿Se puede saber por qué me siguieron todos hasta acá? Déjenme en paz. Voy a averiguar quién es esa amante secreta. Uma, suegra, por favor, espera no un lo momento. Hagas. Creo que tengo una buena idea. En vez de ir ahora mismo con el señor Aziz, ¿por qué no intentas calmarte y puedes regresar en otro momento? Mañana puede ser. ¡Claro! ¡Qué sí. gran idea! Escúchame. Si tienes algo que ver con esto... ¿Yo? Si te atreves a ocultarme algo, lo pagarás. La verdad no, mamá. Mi hija no tiene que ver con todo esto. Nosotros no sabemos nada. ¿Qué pasa? Es que ahora me duele la espalda. Oh.
¿Cómo se te ocurre pasear en un tractor? Y aún tenemos que montar a caballo. Me encanta. ¿Sí? También tengo un bote. Podemos usarlo. Y yo puedo remar. Muy bien. Muy bien. Haremos todo lo que no hemos podido hacer estos últimos años. Sí. Me haces un hombre muy feliz. Eres el sol que me ilumina. ¿Te digo algo? Eres una estupenda cocinera. Te lo agradezco. Esa parte no te la discutiré. La verdad, cocino muy bien. Sí, la verdad que sí. Uma, ya mejor olvidar. Ya. No, déjame en paz, por favor. Uma, tranquilízate. No te vas a detener. Ya. Uma, tranquila, por favor. Mejor llamemos a Sis para poder verlo mañana. Nada de mañana, Nia. Tal vez no hablaremos de él ahora. Mañana puedo más tranquila. Mejor vámonos de aquí. Nefki, dile algo para que se tranquilice. Estoy ya, tranquila. Por favor, háganse a un lado. ¿Sí? Estás cometiendo un grave error. ¿Qué está pasando, mamá? Señora Uma. Mamá, esto no es correcto. Si no estoy haciendo nada, ¿qué les pasa? Mamá, gobiérnate, por favor. Escúchame. Por favor, ya déjenme en paz. Solo quiero hablar con Aziz. No insistas en entrar. Razona. Mamá. Por favor, señora chula. Solo quiero hablar con él. ¿Pero qué pasa, eh? Tus padres y la van a estar adentro y tu madre quiere entrar. Haz algo. ¡Abre! Mamá. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí a esta hora? Nada, hijo. No tienes de qué preocuparte. No tardaré mucho. Es que Nasis y Miriván están ahí adentro. Es verdad. No puedes verlos juntos. Hermano. Uma, no toques. ¡Abre, abuela! Mamá, ya cálmate. Déjame en paz. ¡Asís! ¿Tocaron la puerta? No. Escuché algo. ¡Asís, abre la puerta! Espera. Voy a ver. ¡Déjenme abrir, Aziz! ¡Mamá, sí, abre! Sí, solamente quiero hablar con él. ¡Abre! Mamá, escúchame. La terapia. ¿Quién es, Aziz? Mamá, por favor, hermano. Mamá, ¿qué decide atraer a mamá? ¿Para qué? Déjalo. Confía en mí. Mamá, despierta. Mamá, reacciona. ¿Qué hacemos? Mamá, despierta, despierta. Denle golpes en la frente. Sí, es cierto. Tenemos que hacer algo. Mamá, despierta. Mamá, ¿estás bien? Necesitamos agua. ¿Tienen un poco de agua? No. Mamá. Se va a morir la señora. Se va a morir la señora. Hagan algo. Mamá. Tranquilo, bien. Tranquilo, mamá, ya, por favor. No te desmayes. Déjenla descansar. Aunque inhale un poco de alcohol, estará bien. Mamá, ya, necesitamos alcohol. Hay un incendio, Jan. Tranquilo, mírame. ¿Cómo mírame? Que hay fuego? Se quema la cabaña. ¡Emre! ¿La cabaña? ¡Ya, y corre! ¡Tengo que ir a apagar el fuego! ¿Dónde está el fuego? ¡Vamos! ¡Espera! Ahora vuelvo. ¡Deprisa! Vamos. ¡Hay que apagarlo! Vamos. Estarás bien, Uma. Tranquila. ¡Vayan deprisa! ¡Mamá! Mamita, tengo que apagar el fuego, pero volveré. ¡Al rescate! ¡El fuego se extendió! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No pudo entrar! ¡Tenemos que apagar el fuego! ¡Podría ser peligroso! ¡Jan! ¡Llamen a los bomberos de prisa! ¡Se está consumiendo muy rápido! ¡Jan! ¡Llamen a los bomberos! ¡Que se está quemando todo! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que hacer algo! ¡No puede ser! ¡Se está quemando todo! ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Por qué pasó esto? Ay, ¡tenemos que apagarlo! Se quema. Se quema todo. Hermano, no. ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No
Pájaro soñador,